somos Topo Boy, mi gente de YouTube, mi gente de Facebook, mi gente de Instagram. Aquí está el hombre, Mikaki Lacoste, el historiador. Mikaki Lacoste, el hombre que te da los remedios caseros para lo que tú quieras, ¿eh? Así que atentos, mujeres, las que no pueden, las que no salen preñar, usted que no se le para. Viene Mikaki con unos consejos y unos remedios para complacerla a usted y a usted que está mirando ahora mismo esta entrevista. Mikaki, ¿cómo tú estás? Yo me siento muy bien, gracias a Dios, porque todo lo que yo tengo se lo agradezco a Dios. Todo lo que yo he hecho es por Dios y trabajo con Dios. Qué bueno, qué bueno, bueno. Vamos a hablar de historia. Un día como hoy, ¿quién nació hoy? Bueno, un día como hoy nació una de las mujeres más importantes de la República Dominicana. Hoy nació Ada Cartagena Portalastín. Hoy, un día como, ¿a qué estamos hoy? ¿Cuál hoy es la fecha? Estamos el 18 de junio. Pues ella nació el 18 de junio del 1918. ¡Ey! En Moca. ¿Quién fue ella? Ella fue historiadora, compositora, periodista. ¡Ey! Se graduó en París. ¡Ay! De Francia. Aquí estuvo en todos los periódicos y también fue locutora. ¡Ey! Una gran maestra. Ella era maestra. De todos los tiempos. ¿Cuántos años tuviera ella? Digo yo. Bueno, ella murió en 1969, ella tuviera ahora 100 y pico de años, porque ella tenía 18. 100 y pico de 102 años tuviera. 102 años. Ella murió en 75. ¿De qué murió ella? Ella en ese tiempo no vio la civilización que ahora, porque mucha gente me dice que murió de diabetes. De diabetes. Sí, ella murió el 18. Ok. Sí, el día de su muerte, de sus natalicios. Ok, oye, ese dato de mi casa, sí. Señores. Cartagena Portalastín. ¿Qué día más? ¿Qué un día como hoy? ¿Cuál otro personaje de la historia dominicana o internacional murió o nació? Bueno, también un día como hoy, del 1865, los españoles deligan y se marchan a su territorio gracias al Puerto Plateño. ¡Ey! Y gran libertador. ¡Ay, ay! Y gran hombre. ¡Ay, lo va a decir! Nacido en Puerto Plata. ¡Ay, cómo se llama! Un gran generalísimo. Porque también perdimos un día como hoy a Máximo Gómez, que libertó a Cuba. ¡Máximo Gómez! Máximo Gómez nació en Baní. ¡Ey! Libertador de Cuba. Generalísimo Máximo Gómez. ¡Ey! Y murió en Cuba. Sí. Y tiene su nombre hecho en Cuba. Ey. Pero nosotros quedamos liberados y también los americanos también quedan liberados de los ingleses en 1778. No. Un día como hoy la historia se escribió así, y con Mikaki Lacoste. De Filadelfia salieron. Ey. Todos estos días son gloriosos de junio, porque también el 11 de junio de 1933 nació Francisco Salberto Camaño de Ño. ¡Ey! Muy duro ese, muy guerrero. Gran hombre de valor. Ay, ay. Incontrolables. Ay. Afrentó la fuerza más grande de Norteamérica con Ben Johnson a la cabeza. La división de los americanos a nuestra nación. Camaño Salberto, Camaño de Ño, la enfrentó con dura mano, con valor, con honestidad. Ay. Pero un grupo de bandidos de los sistemas de este país, compuesto por Héctor García Godoy, que ¡ey! Fue lo que se compuso. ¡Ay! Para que lo deportaran. ¡Ay! ¿A dónde? ¡Ay, qué historia, tú no sabías eso! Y de dónde llegó a Cuba, pero su mala suerte y su traición lo llevó. Vino aquí el 3 de febrero de 1973 con 8 hombres, al que lo fusilaron a los 40 años en el 16 de febrero de 1973 en la Loma de Isaíto. Camaño desembarcó en Playas Caracoles, en la República Dominicana, y subió a la montaña de Nizaito, a San José de Ocoa, después fusilado por el equipo del doctor Joaquín Balaguer Ricardo Mélito. Ay. Y Ramón Jiménez hijo. ¿Quién lo chivateó? El Maco. Macorís, Ramón Pérez Martínez, jefe de la banda colorada. ¡Ay, ay, ay, ay! Macorís, el de la corporación, Macorís. No, de la banda colorada. De la banda colorada, pero sí. Había un Macorís que nombraron después. Que ese ese mismo estúpido fue él. Ese mismo, te estoy diciendo, yo conozco mucha historia. ¡Ah, usted está claro! ¡Ay, ay, ay! Ay. Pues nada, gracias señores, a Mikaki Lacoste. Gracias. Nos vemos próximamente con otra entrega más de Mikaki, el guachupitero de pura cepa. Ya. Yeah.